¿Estás seguro que es aquí? Seguro, seguro. 25 Floras Park, Hato Rey. ¿Ahí está? Pues aquí parece que no hay nadie. ¡Sonia! Diga, jefe. ¿Estás segura que es aquí? Segurísimo. A mí me parece ya que no hay nadie. Pues este hombre nos dio la entrevista para las 10 y son las 10. ¿Y qué premio le han dado a este? El Premio Nobel de Literatura. ¿Y por qué? Por un libro sobre un burrito, adivina cuál. La mula Francis. Tú sí que estás hecha una mula. Vamos a entrevistar a Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. El señor Juan Ramón Jiménez. Sí, soy yo. Permítame que me presente. Soy Tacho Moreno, del Canal 12 de Televisión. Habíamos quedado para hacer una entrevista. Ah, sí, sí, sí. Pase, pase. Pasen, por favor. Gracias. Y a los chicos que se preparen. Es un honor para mí conocer al Premio Nobel de Literatura. Quiero expresarle mi más efusiva enhorabuena. Sí, este es un buen sitio para hacer la entrevista, sí. Podríamos comenzar... Juan me dijo que era su nombre... Moreno, Moreno, Tacho Moreno, del Canal 12. Bueno, pues usted me dirá qué es lo que hacemos, pero siéntese, por favor. Gracias. Pero si me lo permite, voy a avisar a los técnicos que vienen conmigo, ¿eh? Ah, pues vaya, vaya, vaya usted. Gracias. Chicos, vamos. Vamos, deprisa. Vale, a trabajar. Bueno, podemos empezar todo desde aquí, sí. Aquí. Colocas ahí tus luces. Vale. Vale, muy bien. Usted, perdón, señor Jiménez, se coloca aquí, en el sillón. Aquí. Y yo le haré las preguntas desde aquí. Ay, Tacho, esto está más negro que la boca de un lobo. Pregúntale si podemos abrir un poco las ventanas. Señor Jiménez, ¿podríamos abrir un poco las ventanas? Es para que nos entre un poco más de luz. Sí, sí, pero no tardarán mucho, ¿verdad? No, 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 seremos brevísimos. Sonia, Sonia, que preparen todo, ¿eh? Que abran las ventanas. Mire, aquí traigo su libro. Lo conservo desde que iba al colegio. Luego me gustaría que me lo dedicara. ¿Hay algún cuestionario preparado? Mire, yo quisiera hacerle una entrevista en la que todo fuese espontáneo. Usted ha visto mis entrevistas. Quiero descubrir al personaje en su intimidad. Ya, 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 pero yo quisiera saber qué es lo que me va usted a preguntar. Perdone. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 perfecto. Creo que tiene usted una biblioteca. Tal vez sería mejor que hiciésemos allí la entrevista. La biblioteca es el ambiente perfecto. Como usted prefiera. Pero ya quedan muy pocas cosas. Casi todo lo hemos llevado a la sala que nos ha pedido la universidad.
Perfecto, perfecto. Esto está mucho mejor. Muchachos, cambiamos los aparatos. Vamos a hacerlo aquí. Gabriel. Sí, dime. Abre la cortina. Manolo, Manolo. A ver. Ponero, Jesús. Gabriel, tú. Tú te pones aquí con el sonido. Eso, que encendéis esto. Eso, ahí. Manolo, pásate aquí. Sí, espera. Sonia. Perdona, es que creí que te gustaba el rock. Anda, paga. Óigame, todo esto me parece una locura. ¿Tardarán ustedes mucho? No se preocupe. Tengo que irme al hospital dentro de poco. Mi mujer está muy mal. Y tengo que estar con ella. No se preocupe. Además, esto nos lo va a decir usted ahora mismo. Siéntese ahí, por favor. Este es el despacho en el que habitualmente escribe usted, ¿no? No. Yo escribo en cualquier parte. Además, prefiero sentarme ahí. Bueno, sentar ahí. Yo escribo siempre sobre esta tablilla. Perfecto. Perfecto, sí. Como Hemingway, que escribe siempre de pie. Es un detalle curioso. Una vez le hice una entrevista en su casa de La Habana. ¿Sonia? ¿Quieres retocar un poco al señor Jiménez? No tendrán que maquillarme para esto, ¿verdad? No. Es solo para matarle los brillos. ¿Podemos empezar ya? Sí, un momento, voy a probar. Pero, por favor, todavía no me ha dicho usted qué es lo que me va a preguntar. Será como una charla sencilla, espontánea, fluida. ¿Quiere decirnos algo para probar el sonido? Bien, ¿y qué digo? No sé, lo que se le ocurra. Platero, es pequeño, peludo, ya sabe. Pero todo esto me parece ridículo. Si Zenobia viera lo que está pasando, se espantaría. Vale, es suficiente, por mí voy a rodar. Vale, podemos empezar ya, ¿no? ¿Podemos empezar ya? Un momento. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Venga. Oiga, venga, ¿no sería mejor que yo me pusiera otra ropa? No, está usted perfectamente. Será como si los televidentes entraran en su casa y le sorprendieran en la intimidad de su vida. Además, colocaremos aquí el retrato de su esposa. Esa no es mi esposa, es Gabriela Mistral. Claro, la gran poetisa cubana. Chilena. Pero déjela usted. Gabriela es buena amiga. Zenobia es esta. Ah, muy bien. Pobre Zenobia. Vale, ¿listos? Gabriel, sonido. Cuando quieras. Vale, cuidado, niña. Vale. ¡Silencio! ¿Qué ha sido eso? Nada, unos libros que se han caído. Venga, de una vez por todas, estaros callados. ¿Estás tú con el sonido? Sí. Vale, ¿Manolo? Sí. Vale, silencio. Sonido. ¿Dentro sonido? Motor. Rodando. Les habla Tacho Moreno, el locutor de ustedes, desde el Canal 12 para todos los países hermanos de América. Hoy tenemos con nosotros, o mejor dicho, estamos con él todos nosotros, yo física y afectivamente, ustedes con la admiración y el cariño. Efectivamente, nos encontramos en el hogar mismo del recién denominado Premio Nobel de Literatura de este año. El español universal que escribió el libro más leído por todos los niños de habla hispana. Platero y yo, la inmortal fábula del asnito. Juan Ramón Jiménez, español, pero que podemos considerar ya, por los años que lleva entre nosotros, como ciudadano predilecto e ilustre de Puerto Rico. Desde su casa de Hato Rey en San Juan, Tacho Moreno, el locutor de ustedes, a través del Canal 12 y gracias a la gentileza de nuestro patrocinador, Cristal, la cerveza del Caribe, llevamos a sus receptores al Premio Nobel de Literatura 1956, Juan Ramón Jiménez. Todos los televidentes saben que usted es español, pero no todos saben dónde. Díganos, ¿dónde
¿Y cuándo nació, señor Jiménez? Nací en Mover, Andalucía, la noche de Navidad del año 1881. Mi padre era castellano, tenía los ojos azules. En cambio, mi madre los tenía negros y era andaluza. Mover es un pueblo blanco, pequeño, tranquilo. Nosotros vivíamos en una casa vieja. Señor Jiménez, estoy seguro de que todos los niños querrán saber de su infancia. En una casa vieja, con grandes salones y patios verdes. De niño jugaba poco, muy poco, casi siempre estaba solo. Siempre me han molestado las multitudes, las fiestas, los invitados, las iglesias llenas de gente. Fui al colegio de los jesuitas en el puerto de Santa María, pero no fui feliz en el colegio porque echaba de menos mi casa, mi jardín, mi calle. ¿Qué recuerda con más viveza? ¿Qué le causó mayor impresión de esos años? La muerte de mi padre. Y ahora, aquel niño triste de Moguer se ha convertido en el último premio Nobel. ¿Qué sintió al saber la noticia? Es una cosa agradable, no crea. Yo sabía que era candidato, que tenía posibilidades, pero no me hubiera importado que le hubieran dado el premio a otro escritor. Y ahora háblenos de Platero y yo. Pues, ¿qué le voy a decir? Está escrito. Bueno, pero cuéntenos algo más. ¿Cómo pensó en escribir un libro para niños? Yo no he escrito nunca un libro para niños ni escribiré nunca un libro para niños porque creo que los niños deben leer los libros que lee el hombre. ¿Usted cree? Suele decirse que Platero y yo está escrito para los niños, que es un libro para niños. No. Pero si es un clásico de la literatura para los pequeños, si se lee preceptivamente en las escuelas. Pero yo no escribí este libro para los niños. Verá, en 1913, la revista La Lectura, que sabía que yo andaba con este libro, hacía ya algún tiempo que estaba con él, me pidió una selección de sus pasajes más idílicos para la biblioteca juvenil. De ahí que lo leyeran los niños. Pero este librito está escrito, yo qué sé, para quien escribimos los poetas líricos. ¿Pero entonces usted cree que a los adultos les puede interesar una fábula de animales? ¿Una fábula? Espere. Espere, espere, espere. Escuche, desde niño, Platero, tuve un horror instintivo al apólogo, como a la iglesia, a la guardia civil, a los toreros y al acordeón. Los pobres animales, a fuerza de hablar tonterías por boca de los fabulistas, me parecían tan odiosos como en el silencio de las vitrinas hediondas de la clase de historia natural. Cada palabra que decían, digo, que decía un señor acatarrado, rasposo y amarillo, me parecía un ojo de cristal, un alambre de ala, un soporte de rama falsa. Luego, cuando vi en los circos de Huelva y de Sevilla animales amaestrados, la fábula que había quedado con las planas y los premios en el olvido de la escuela dejada, volvió a surgir como una pesadilla desagradable de mi adolescencia. Hombre ya, Platero, un fabulista, Jean de La Fontaine, de quien tú me has oído tanto hablar y repetir, me reconcilió con los animales parlantes, y un verso suyo a veces
me parecía voz verdadera del grajo, de la paloma o de la cabra, pero siempre dejaba sin leer la moraleja ese rabo seco, esa ceniza, esa pluma caída del final. Platero, tú tienes tu idioma y no el mío, como no tengo yo el de la rosa, ni esta el del ruiseñor. Así, no temas que vaya yo nunca, como has podido pensar entre mis libros, hacerte héroe charlatán de una fabulilla, trenzando tu expresión sonora con la de la zorra o el jilguero, para luego deducir, en letra cursiva, la moral fría y vana del apólogo. No, Platero. ¿Ve usted? Bien, bien, pero si no me equivoco, en el libro usted dialoga con Platero. El burrito habla. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo que habla? Soy yo el que habla con él. Monólogo, divago, pero él no habla jamás. Creía recordar que hablaba. Pero dígame, ¿usted ha leído Platero y yo? Corta, corta, corta. Sí, sí, naturalmente que lo he leído, claro. De pequeño, como todos los niños. De pequeño. Sí. Entonces, mi querido amigo, permítame que le refresque la memoria. Es usted muy joven. Pero aún así, la memoria se borra fácilmente, o por lo menos se difumina, se distorsiona. De tal modo que usted ha por leído Platero y yo. Pero usted, el que usted es ahora, no lo ha leído. Lo leyó un niño sin experiencia, sin madurar, a medio hacerse, y que ni siquiera pudo comprenderlo cabalmente. Estoy seguro de que no ha vuelto a leer Los Tres Mosqueteros, El Vizconde de Bragelonne, 20 años después, o las novelas de Conrad, de Julio Verne, que usted leyó en su niñez. Pero en fin, no divaguemos. Quiero demostrarle por qué es fundamental que Platero no hable. Te sigo prefiriendo, Platero, para todos los días, a cualquier otro amigo hombre. La mujer es diferente, incomparable. Ya tú lo comprendes, de eso no hay que hablar. Te prefiero como a un niño, porque tú, como tú, un niño, un perro también, como almirante, mi caballo marismeño, me das la compañía y no me quitas la soledad. Y al revés, me consientes la soledad y no me dejas sin compañía. A ti te puedo contar todo en mi entusiasmo o mi pena, Platero. Y todo te parece bien. ¿Comprende? Sí, sí, comprendo. Sin embargo, ¿cómo definiría usted Platero y yo, puesto que no es una fábula? Oh, pero qué afán por definir las cosas. Es un libro. Tampoco es un cuento. No. Es poesía. Poesía. Simplemente. Pero está escrito en prosa. Bueno, efectivamente, no son versos, pero eso da igual. Es poesía lírica. Sin embargo, yo diría que no es tampoco poesía. No es que no sea un relato poético ni que carezca de poesía, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A qué género cree usted que pertenece esto que le voy a leer? Este remanso, Platero, era mi corazón antes. Así me lo sentía, bellamente envenenado en su soledad, de prodigiosas exuberancias detenidas. Cuando el amor humano lo hirió, abriéndole su dique, corrió la sangre corrompida hasta dejarlo puro, limpio y fácil, como el arroyo de los llanos, Platero, en la más abierta, dorada y caliente hora de abril. Y ahora, dígame, ¿qué
¿Qué diferencia encuentra usted entre eso que le acabo de leer y esto otro que le voy a leer ahora? Usted mismo me dirá. Escuche. Hasta estas puras noches tuyas, mar, no tuvo el alma mía, sola más que nunca, aquel afán, un día presentido, del partir sin razón. Esta portada de camino que enciende en ti la luna, con toda la belleza de sus siglos de castidad, blancura, paz y gracia, la contagia del ansia de su ausente movimiento. Hervidero de almas de azucenas, que una música celeste fuera haciendo de cristales líquidos en varas de hialinas cimas de olas, con una fiel correspondencia de colores, a un aromar agudo de delicias que extasiaran la vida hasta la muerte. Magia, deleite, más entre la sombra donde arden los brillantes ojos sostenidos, de la visión de aquel cantado amor, leve, sencillo y verdadero, que no creímos conseguir, tan cierto que parecía el sueño más distante. Sí, sí, así era, así empezaba aquello. De este modo lo veía mi corazón de niño, cuando abiertos como rosas mis ojos, se alzaban negros desde aquellas torres cándidas por el iris de mi sueño a la alta claridad de un paraíso. Así era aquel pétalo de cielo en el que el alma se encontraba, igual que en otra ella, única y libre. Esto era, esto es, de aquí se iba por lisas galerías de infalibles arquitecturas de agua, tierra, fuego y aire, como esta noche eterna, no sé a dónde, a la segura luz de unas estrellas. Así empezaba aquel comienzo sin fin, gana matinal de mi alma, de salir por su puerta hacia su ignoto centro. Oh, blancura primera, solo y siempre primera, marmórea realidad de la inconsciente lumbre blanca, locura de blancura irrepetible, blancura de esta noche, mar de luna. Sí, sí, pero volviendo a Platero y yo... Oh, pero qué manía con Platero. Le advierto que he escrito muchas otras cosas. Miles, miles, miles de poemas. Ya sé, pero tal vez Platero y yo es su obra más importante, ¿no? No lo sé. No lo creo. En fin, no soy yo quien para opinar, pero no lo creo. Es más, incluso le diré que no creo que sea lo más característico de mi obra. En todo caso, es su obra más famosa, la que le ha hecho célebre en todo el mundo, incluso los niños... Sí, sí, para los niños, sí, para los niños es lo único que he escrito. Bien, si me lo permite, continuamos la entrevista. Creo que tengo la fórmula ideal. Siéntese, siéntese, por favor, quítale. Prepare todo, ¿no? ¿Me permite el libro? Sonia, el micrófono. ¿Va, preparados? Sí. Sonido. ¿Ruedas, sonido? ¿Motor? Rodando. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos azabaches de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Y ahora quiero hacerle una pregunta que seguramente interesará a todos los niños que contemplen el programa. ¿Cómo era realmente Platero, aquel burrito que usted dejó en mover? ¿Era como lo describe? Pues la verdad, no. Mejor dicho, sí y no. Recuerdo que tuve un burro llamado Platero, pero en fin, también tuve otros muchos burros más. No, Platero es...
Es un burro... Platero no es un burro, es... Quiero decir que no es un burro concreto, que viviera y muriera y al que yo le tuviera un especial afecto. No, 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 no. Bueno, ahora sí se lo tengo, claro, pero... Pero no, Platero es... ¿Cómo le diría yo? Es una creación poética, una licencia poética, un burro ideal, eso es, una síntesis de todos los burros que yo he tenido a lo largo de mi vida. De mi vida allá en Mover antes de la guerra, claro. Alguno era blanco, nunca inmaculado, desde luego. Por lo general eran grises, de diferentes tonos, más o menos suaves, pero... grises. ¿Y qué fue de ellos? Pues en fin, algunos envejecieron y murieron, otros los vendimos. También tuve un perro y un caballo. Perfecto. Esto nos lleva a dos de sus grandes afectos, los animales y los niños. Sí, los niños. No hemos tenido hijos, Zenobia y yo, pero me gustan mucho los niños. Los animales, no tanto, no crea. Pero entonces, ¿cómo se le ocurrió escribir un libro, Platero y yo, sobre un burro? No, 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 no. Platero no es un libro sobre un burro. Platero es un interlocutor que no habla, que no me discute, que no me contradice, al que yo le puedo contar, decir todo lo que siento, divagar, sin necesidad de entablar un diálogo con él. Platero es en realidad un libro sobre mi soledad en Mover. Sobre Mover. Mi pueblo. Mi pueblo blanco. ¿Usted que podríamos subir a la torre de la iglesia para rodar desde allí? Deme el libro. Sí. No, Platero. No puedes subir a la torre. Eres demasiado grande. Si fuera la Giralda de Sevilla... ¿Cómo me gustaría que subieras? Desde el balcón del reloj se ven ya las azoteas del pueblo, blancas, con sus monteras de cristales de colores y sus macetas floridas pintadas de añil. Luego, desde el del sur, que rompió la campana gorda cuando la subieron, se ve el patio del castillo y se ve el diezmo y se ve en la marea el mar. Más arriba, desde las campanas, se ven cuatro pueblos, y el tren que va a Sevilla, y el tren de Río Tinto, y la Virgen de la Peña. Después hay que guindar por la barra de hierro, y allí le tocarías los pies a Santa Juana, que hirió el rayo, y tu cabeza, saliendo por la puerta del templete, entre los azulejos blancos y azules, que el sol rompe en oro, sería el asombro de los niños que juegan al toro en la plaza de la iglesia, de donde subiría a ti, agudo y claro, su gritar de júbilo. ¿A cuántos triunfos tienes que renunciar, pobre Platero? Tu vida es tan sencilla como el camino corto del cementerio viejo. Abajo, mano. Venga, ¿estáis listos? Sí. Venga, motor. Rodando. Aquí,
En esta casa grande, hoy cuartel de la Guardia Civil, nací yo. Cómo me gustaba de niño y qué rico me parecía este pobre balcón mudéjar a lo maestro García con sus estrellas de cristales de colores. Desde el mirador se ve el mar y jamás se borrará de mi memoria aquella noche en que nos subieron a los niños todos, temblorosos y ansiosos, a ver el barco inglés aquel que estaba ardiendo en la barra. Mira por la cancela, Platero. Todavía las lilas, blancas y lilas, y las campanillas azules engalanan colgando la verja de madera negra ya por el tiempo del fondo del patio, delicia de mi edad primera. En esta esquina de la calle de las Flores se ponían por la tarde los marineros con sus trajes de paño de varios azules en haces como el campo de otoño. Me acuerdo que me parecían inmensos y que entre sus piernas abiertas por la costumbre del mar veía yo allí abajo el río con sus listas paralelas de agua y de marisma, brillantes aquellas, secas estas y amarillas, con un lento bote en el encanto del otro brazo del río, con las violentas manchas coloradas, en el cielo del poniente. Después mi padre se fue a la calle Nueva, porque los marineros andaban siempre navaja en mano, porque los chiquillos rompían todas las noches la farola del zaguán y la campanilla, y porque en la esquina hacía siempre mucho viento. Esta es la casa en la que vivimos entonces, la casa de la calle Nueva. Thank you.
Subido nunca a la azotea. No puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho cuando al salir a ella de la escalerilla oscura de madera se siente uno quemado en el sol pleno del día, anegado de azul como al lado mismo del cielo, ciego del blancor de la cal con la que, como sabes, se da al suelo de ladrillo para que venga limpia al aljibe el agua de las nubes. ¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, que late fuerte. Se domina todo. Las otras azoteas, los corrales, donde la gente olvidada se afana cada uno en lo suyo. El sillero, el pintor, el tonelero, las manchas de arbolado de los corralones con el toro o la cabra, el cementerio, a donde a veces llega pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera. Ventanas con una muchacha en camisa que se peina, descuidada, cantando. El río con un barco que no acaba de entrar. Graneros donde un músico solitario ensaya el cornetín o donde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las suyas. Manolo. Manolo, Manolo. Ahí, cógeme tejado, si quiero, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí lo tengo. Sí, lo tengo. Aquí está. La casa desaparece como un sótano. Qué extraña por la montera de cristales la vida ordinaria de abajo. Las palabras, los ruidos, el jardín mismo tan bello desde él. Tú, platero, bebiendo en el pilón sin verme o jugando como un tonto con el gorrión o la tortuga. Siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Deme el platero. Niña, Sonia, libro. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra
ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. Un día, cuando pasó por la calle Blanca aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral y yo me acordé de Curros, padre más que poeta, que cuando se quedó sin su niño, le preguntaba por él a la mariposa gallega, volvoreta da liñas douradas. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto que desde la calle de San José se fue al cielo. Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos, abiertos otra vez, el dorado pasar de los gloriosos. Justamente ahí vivía. Ahí. Sonia, Sonia, pon la silla, venga, quítate. ¿Así? No, de espaldas, de espaldas. De espaldas, apoyada a la pared. ¿Así? Vale. Vente para acá. Natural. ¿Va algún sonido en esto? ¿Qué sonido va ahí? ¿Estás listo, Manolo? Sí, listos. Un momento. ¿Ya? Rodando. De todas maneras, no me ha explicado bien por qué escribió Platero y yo, precisamente, y no Moguer y yo o algo parecido. Pero qué obsesión con Platero. Realmente, no sé, son cosas que surgen así. Por otra parte, no hay que darle demasiada importancia a un recurso literario. Le aseguro que no tengo una especial predilección por los burros. Paseaba montado o a su lado en una época en que me sentía solo, al regreso de mi primer viaje a Madrid, después de haber publicado allí mis primeros libros. Como usted comprenderá, Moguer se me había quedado chico. No tenía con quién hablar de poesía, de literatura. Vivía pendiente del correo. Y entonces le estoy hablando de principios de siglo. No era como ahora. Hábleme de su primera visita a la capital, del ambiente literario de entonces. Pues verá, yo llegué a Madrid por primera vez en abril, creo, del 1899... No, del año 1900. Era por primavera, de eso estoy completamente seguro. Yo iba a casa de unos amigos de mi familia. Pero no hice sino dejar la maleta y volví a bajar la escalera. Me pasé toda la tarde, toda la noche recitando mis poesías. Traía muchos versos. Y mis amigos me indicaron la conveniencia de publicarlos en dos libros de diferente tono. Valle Inclán me dio el título de uno, Ninfeas, y Rubén Darío, el otro, Almas de Violeta. Usted no puede imaginarse lo que significaba entonces ser amigo de Rubén. ¡Corte! ¿Qué pasa? Que se acabó la película. La señorita Esquina, ¿qué pasa? Venga, carga de prisa. Disculpe.
Esto es un trabajo. ¿Está ya? Sí, sí, rodando. Sí, rodando sonido. Bien, me hablaba usted de Rubén, Darío. Sí. Sí, le decía que usted no puede imaginarse lo que significaba entonces hacerse amigo de Rubén. Ser aceptado en su círculo. Todos estábamos muy influenciados por Rubén Darío. Recuerdo que Antonio Machado y yo nos paseábamos por los altos del hipódromo en las tardes de verano recitando versos de Darío. Yo entonces estaba en Becker y en Rosalía de Castro. Llegó Rubén y me desorientó. No lograba asimilarlo porque no cabía en lo andaluz. Pero Rubén influyó decisivamente sobre todos nosotros. Nos trajo un vocabulario nuevo que correspondía a una forma sensorial y no a una forma hueca, como creían algunos necios. Ese vocabulario nos llegó a todos muy adentro. Unamuno no lo tenía, pero de él aprendimos todos. Interiorización. Hablo de Platero, ¿no? Sonia, trae el libro. Preparaos todos que vamos a rodar esto. ¿Listos? ¿Listo, sonido? Vale, ¿estáis? Va. Motor. Rodando. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo. ¿Qué manera de leer es esa? Deme el libro. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó. Que el infeliz se iba. Nada. Que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa apolillada de las muñecas viejas que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores.
sido usted muy amable, señor Jiménez. Gracias por todo. Ya conocen ustedes el camino. Adiós. Adiós. ¡Jesús! A los tres días de la concesión del premio Nobel, fallecía Zenobia Camprubí, su esposa. Desde entonces, el poeta vivía inmerso en la más absoluta oscuridad, encerrado en su casa. Dos años después, en 1958, moría Juan Ramón Jiménez, en San Juan, Puerto Rico. Each step draws you closer to the